La temporada 2018-2019 continúa y hoy os presento tres monterías. Bueno, pues hoy estamos nuevamente de Montería, vamos camino de Alcoba y hemos parado en Cuerva, un pueblo que está en el camino, donde solemos parar en panaderías rojas, donde siempre compramos galletas, compramos palmeritas y un montón de dulces, porque está todo muy bueno. Así que nada, vamos a comprar. Pues estas son las famosas palmeras de productos rojas, ya sabéis, en Cuerva. Y ahora paramos en venta, en panaderías y bollería Ramos, donde vamos a coger, si sí, las hay, unas ricas magdalenas de chocolate para acompañar los desayunos de la semana. Sé lo que estáis pensando, que en mi casa somos unos golosos, somos culpables. No obstante, es un ejemplo de que los cazadores hacemos gasto e invertimos en las economías locales allá donde vamos. Entretanto, ya llegamos a Cabañeros, donde una vez más volvemos a disfrutar de los maravillosos animales que aquí se encuentran. Es fácil avistarlos, solo hace falta llegar en las horas cumbre, esos momentos en los que se dejan ver. Como comentaba, hoy presentábamos tres monterías. La segunda de ellas es La Fuente. El día presentaba lluvioso desde primera hora. No obstante, pese a las dificultades climatológicas, conseguimos ver unas primeras reses en la finca que está pegada a la Torre de Abraham, en la famosa La Salceda, y luego un poco más adelante, pegada a la presa. La verdad es que la visualización de estos animales presagiaba buena suerte para la montería. Desde luego nosotros ya estábamos disfrutando, al igual que con estas grullas. O con esta solitaria pepa que estábamos viendo en Cabañeros. También en la tercera montería a la que íbamos, en los barreros, tuvimos la posibilidad de ver animales, en este caso unas ciervas entre la niebla. Tampoco el clima acompañaba demasiado, hacía frío y bastante niebla mañanera. Pues a mí ayudábamos todo el mundo por el rumite. Mi padre a amasar, mi madre echándole las mezclas. Y los muchachos teníamos hormas para hacer la forma del mantecao, que si medias lunas, que si estrellitas, sí. Que si esto. Y nosotros somos los que encargábamos de hacer las hormas. Y luego a otro día el panadero vivía aquí, ahí en esa calle, el tío Fernando. A otro día, ayer por la noche eso, y luego a otro día unas bandejitas de metal, las bajábamos aquí al panadero, a la que las metían en el horno. Y ahí estaba la abuela, un par de horas solo que se necesitara. A ver, ¿y qué? A recoger los mantecaos. Y luego, joder, los mantecaos más ricos. Bueno, pues hemos llegado, ¿no? Sí, meterle allí, sí, con mi coche, que no me va a estorbar, ¿no? Punto de encuentro. Los cazadores ya estaban reunidos y esperando las ricas migas, que hicieron la delicia de todos los comensales. Entre tanto, las charlas ya animaban el cazadero de la mañana. Como decía, cazábamos los barreros, una gran montería. A mí concretamente me tocó el 8 del cortadero chico, un puesto que no me agradaba demasiado de entrar. En Majavieja también tocaba comer migas. El sorteo nos depararía el número 2 del cortadero de la Pedriza. Majavieja es una montería bastante chula. Es de Umbría, pero tiene delante una solana que también es del pueblo. Densa, con mucho jaral y difícil de cazar, pero muy, muy bonita. Había que andar bastante para llegar al puesto. Los cazadores, pues allí estábamos, mirando la inmensidad ante la que nos enfrentábamos. Pero bueno, andando se llega a Roma. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
caminante no hay camino, sino cazaderos por cazar. Para la Montería de la Fuente, cómo no, las migas. Ese gran inicio. Aquí nos tocaría el 4 del cortadero del Puerto Rubio. Un cortadero central bastante querencioso. La Fuente también es una montería bastante dura de monte. Y que los perros tendrían que pelear y luchar bastante. Y allí estábamos ya los cazadores, esperando que los cortaderos de cierre se colocaran, para poder partir. Pobre Pili, una vez más la ha vuelto a coger. En fin, ahí estábamos, con la lluvia amenazante, con el aire bastante fuerte, pero con los ánimos por cazar por todo lo alto. Tras dejar los coches tocaba andar un poquito. La caza no es un deporte, pero desde luego tiene actividad física. Y a las cuestas y a las caminatas me remito. ¡Ánimo, cuadrilla! Ya queda menos. Un empujoncito más. También ya estábamos partiendo hacia la montería de los Barreros. Una montería bastante más cómoda de andar. Aunque también tiene algún repechito que otro, que pone a prueba la destreza en el campo de los cazadores. Pues nada, ya hemos sorteado, nos ha tocado el 8 del cortadero chico. Es un puesto en cortadero muy estrecho, sucio y a priori no es querencioso. De entrada pues estamos un poco alicaídos, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Climatológicamente nos caga frío, estaremos en 7 graditos. El aire nos es bueno, es decir, esto que veis aquí enfrente es el final de la mancha, lo único que detrás de esta poca retama es barbecho, o sea, no es un buen escape. Es lo que hay y bueno, vamos a ello. Pues ya estamos colocados. Estamos en el 2 del cortadero de la Pedriza, montería majavieja. Es una montería muy bonita. Estamos entre dos montes. El Sopí, de hecho, es como un cortadero y estamos en uno de los cortaderos que sube hacia la cuerda. Tenemos un testero enfrente muy bonito y un cortadero limpio. A ver si las reses y los barros rompen. He puesto abajo el test, no hay nadie. Voy a bajarme un poquito para abajo, solo para asegurarme de que no hay nadie y ver que podemos tirar bien hacia el testero, que no molestemos a nadie. Bueno, todas las monterías, la seguridad, siempre es lo más importante. Y yo me voy a poner el brazalete para que la gente me vea bien. Una vez más, estamos con nuestro rifle FN Browning 3006. Vamos a tirar balas Norma, punta de plástico, 180 grados. Vamos a ver qué tal, tenemos un bonito respaldar. Nada, a ver si hay suerte y suelta a los perros pronto. En la Fuente ya por fin estábamos dando los últimos pasos. De hecho, yo ya estaba en mi puesto. Ahí Ricardo y Nano les quedaba un poquito más, pero estaba claro que sus ánimos no decaían. Efectivamente, Ricardo, esto está un poquito cuesta arriba. Pero allí van, hacia sus puestos 5, 6 y 7. Estamos en el 4 del cortadero de Puerto Rubio, Montería La Fuente, en Alcoba de los Montes. Es un puesto del cortadero, está bastante limpio y estamos muy cerca del reguero. Yo creo que nos podemos divertir si los perros cumplen y las reses también. Como siempre, vamos a tirar con nuestro FN Browning 3006 semiautomático. Vamos a usar balas Norma punta de plástico. El aire, como podéis ver, viene así, los perros sueltan de allá. Así que, en teoría, va todo positivo.
Vamos a ver, como he dicho antes, a ver si hay suerte. Luego, la montería del pueblo, la fuente, está allí con una escoba, bien cerquita. En el reguero, en el número 3, se encontraba nuestro amigo Julio, con su joven acompañante y morralero, Jorge. El agua había entrado en escena. No me gustaba demasiado. No permite oír el monte con claridad. Aunque pronto, los perros se presentaron. Se habían recorrido mitad de montería bastante rápido. De todas formas, qué cambio de panorama con respecto a hace un año. Hoy estábamos con frío, con agua, con viento e incluso con un poco de niebla en la parte superior. Un año antes estábamos a 20-25 grados. Y pese a todo, con bastante caza. Incluso tuve que hacer un lance con Playmobil porque no fui capaz de grabarlo. En Majavieja el aire iba para abajo. Ni bueno ni malo. Y en la ladera de enfrente ya estaban los realeros cazando. De momento, poca leche. Allí estaba mi amigo Carlos, expectante y en espera como yo. El monte vibraba, pero ni el agua ni el viento nos estaban dejando seguir la montería con normalidad. ¡Maldita sea! Un guarro se había presentado cerca del reguero, más cerca del puesto de al lado que del nuestro. Aún así, quise intentar mirarlo por el visor, pero tenía una bolsa puesta para impedir que se me mojara este. Cuando quise volver a echármelo a la cara e intentar seguirle la carrera, este retrocedió, impidiendo cualquier tipo de lance, por la peligrosidad que suponía ante el compañero. En fin, así es la caza. La seguridad es lo primero. En los barreros está viendo un montón de tiros y un montón de carreras, algunas muy cerca, pero la cadencia no está de nuestro lado. ¡Qué diferencia con otros años, donde hemos podido disfrutar de grandes lances! Este de momento toca conformarse. La lluvia en la fuente seguía, no cesaba, pero tampoco lo hacían nuestros ánimos. Y es que la montería estaba siendo muy entretenida, con tiros y carreras. Y uno estaba muy cerca. Cuatro guarros habían salido del monte y habían cruzado entre el puesto número 1 y el puesto número 2. Pero con días tan complicados como el que estábamos teniendo, se hace muy difícil poder seguir el campo. Y estos guarros consiguieron sorprender al cazador. No siempre se puede ganar. También los fallos cuentan. Entre tanto, seguíamos atentos. Los perros seguían trabajando ampliamente el monte. Pero finalmente no hubo ninguna carrera más de este lado. Y estos ya empezaban a mirar para cruzar.
Los realeros también estaban ya aquí. En Majavieja estaba todo en calma. Y me entretenía mirando el testero de enfrente. Para ello utilizaba mi trípode Vanguard, que esta ocasión me lo había llevado. En los barreros, mucha tensión. Había un montón de lances en los puestos. No en los de nuestra armada, que estaba muy entretenida por las ladras, pero los guarros no rompían. No es una querencia para ellos. Sin embargo, en la esquina contraria, en el cortadero de las torrecillas, mi amigo Julio me mandaba este vídeo, en el que un tranquilo bareto se cruzaba ante ellos, con una parsimoniosa actitud. Se cruzó el cortadero y andaba como si la cosa no fuera con él, como si él supiese que no podía ser cazado. ¡Qué bonito es! En la fuente ya habíamos cambiado de lado. Y los perros parece que también habían encontrado caza. Algo había estado a punto de salir al cortadero. Y los perros lo estaban moviendo por el monte. Finalmente terminó saliendo entre el puesto número 2 y el puesto número 3. Qué raro en el lance. Qué mañana tan entretenida. Y todavía había más. Nuevamente habían encontrado otro posible cochino, que ya estaban moviendo por el monte. Este perro, que se estaba tomando un respiro, agudizaba el oído. Quería ver por dónde iba a salir. Parece que se iba a decantar esta vez por los puestos de arriba. Finalmente cruzó un guarro, que no pudimos coger con las cámaras, pero que el compañero del puesto superior, el del 6, había conseguido hacerse con él. Estaba ya a la vuelta, y algunos perros estaban ya con el liado. La verdad, estaba siendo una mañana de lo más entretenida y ajetreada. En Majavieja, algo se acercaba. Por fin los perros llegaban. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Estaba muy cerca. Bueno, la caza es así. El guarro al final jugaba en casa y con una gran maraña de jaras y consiguió dar esquinazo a los perros, pues este guarro nunca salió a ningún cortadero. La verdad, ni el cambio de lado nos vino bien. No hubo casi carreras ni lances. La verdad es que fue una montería bastante tranquila. Sin embargo, nos quedamos con la belleza de su maravilloso paisaje. No queda otra. En la fuente ya estaban dando los últimos coletazos de la montería. A ver, nos habíamos divertido muchísimo y habíamos disfrutado de un montón de carreras. Y además, con el pueblo de Alcoba como testigo. En los barreros, pues habíamos tenido muy mala suerte con el puesto. Había sido una gran montería, con muchísimas carreras, con muchísimos lances, pero ni siquiera pudimos verlos. Mi amigo José había tenido suerte. Él sí había tenido mucha caza y se había hecho con un gamo muy bonito.
al igual que Álvaro, que había cazado este bonito venado de Montería. En fin, otro año se dará mejor. Espero os haya gustado.